La red ferroviaria unificada que explota la Compañía General de Ferrocarriles Catalanes puede considerarse como una de las más importantes vías de comunicación de nuestra región. En el año 1892 ya inició su explotación el primer tramo ferroviario entre Martorell e Igualada. Martorell es el nudo y enclave de una red ferroviaria de vía métrica de cerca de 200 kilómetros, que se extiende a través de parajes pintorescos y atractivos. Se inicia en Barcelona con sus tres estaciones: Plaza España, Puerto y Magoria. Remontándose paralela al río Llobregat y sus afluentes, llega a Martorell. Se bifurca hacia Igualada siguiendo el curso del río Noia. Bordeando la falda del macizo de Montserrat, continúa hacia Manresa, en donde vuelve a bifurcarse con el río Cardoner hacia Súria y siguiendo por el Alto Bergadá hasta llegar a la estación terminal de Guardiola, en el propio Pirineo y a escasa distancia del nacimiento del río Llobregat. A un ferrocarril se le exige ante todo seguridad, después regularidad o mantenimiento de horarios. Finalmente, rapidez y comodidad. La calidad de los materiales de rodadura y el buen estado de conservación de la vía son premisas fundamentales para el cumplimiento de tales exigencias. Los hombres encargados de dicha misión, de día o de noche, están siempre dispuestos en su trabajo. Buena parte del antiguo tendido ha sido renovado con carril de 45 kilogramos y aplicación de modernas técnicas. Elementos complementarios para la vía son la conservación y construcción de puentes, túneles, trincheras y muros de saneamiento, pasos a nivel automáticos, suministro de energía eléctrica a la catenaria mediante modernas subestaciones transformadoras. Los talleres destinados al mantenimiento y reparación ocupan una superficie de 6.000 metros cuadrados, en donde locomotoras, automotores y vagones hallan la más completa asistencia técnica. Ingenieros y personal altamente competente cuidan de los detalles necesarios para una perfecta puesta a punto. Las unidades son revisadas periódicamente con la consecuente garantía de seguridad
y de un mayor confort para los viajeros. Unidades especiales destinadas al transporte de maíz, combustibles, potasa y otros son constantemente modernizadas. Los coches de viajeros están todos metalizados. La línea principal de Barcelona, Martorell, Montserrat está electrificada y el resto de las circulaciones se realizan con tracción diésel. El parque está constituido por 15 automotores diésel, 12 automotores eléctricos, además de 17 locomotoras diésel y 4 locomotoras eléctricas. La tracción a vapor ha desaparecido. La dotación de material para el transporte de viajeros es de 66 coches y la de vagones 600 unidades. Las piezas de recambio debidamente ordenadas esperan su turno para ocupar el lugar del que se califique como defectuoso en la revisión constante a que son sometidas. Esta modernización y actualización del ferrocarril ha sido posible gracias al decidido apoyo del Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección General de Transportes Terrestres y a la ayuda económica prestada conjuntamente con el Departamento de Hacienda. Perfectamente delimitado el recorrido y horarios, la intensa circulación por toda la compleja red ferroviaria, cuyo número se eleva a 164 trenes diarios, es asegurada por personal especializado y mediante elementos precisos puestos a su disposición. Se cuenta con dos sistemas de comunicaciones telefónicas, uno llamado teléfono escalonado a lo largo de toda la red y otro de llamada selectiva, que aseguran una perfecta comunicación con todas y cada una de las estaciones. El personal es formado en las distintas especialidades por la propia compañía, consciente de los valores humanos y formando la gran familia ferroviaria. Todos los factores que inciden en la explotación, especialmente los sociales, económicos, técnicos, comerciales, etc., son estudiados y resueltos trabajando en reuniones de equipo. Situado en unas zonas de continua e intensa expansión demográfica y urbanística, utilizan los servicios de ferrocarril gran cantidad de viajeros con diversos y variados motivos. Unos para sus traslados laborales, otros como medio utilizado en sus jornadas de esparcimiento, en desplazamientos por motivos comerciales,
Cumple, pues, Ferrocarriles Catalanes una verdadera función social que puede estimarse de gran trascendencia para la colectividad. Otra faceta importantísima es el transporte de mercancías, constituyéndose el ferrocarril en columna vertebral de la provincia de Barcelona como vía natural de salida de prácticamente la totalidad de su riqueza minera. Las minas de potasa de las cuencas del Llobregat y Cardoner vierten su contenido en vagones especialmente acondicionados. De este modo, a su llegada al puerto de Barcelona, es posible su pronta descarga y trasvase de la potasa a los barcos para su posterior exportación. Es importante destacar que el volumen de sales potásicas transportadas por Ferrocarriles Catalanes para su embarque en el puerto de Barcelona supera en tonelaje al del resto de mercancías exportadas por dicho puerto. De silos especiales para cereales se efectúa el transporte a factorías a través de ramales construidos a tal efecto. De igual modo, combustibles industriales como fuel oil y gasoil son transportados mediante vagones adecuados. Ferrocarriles Catalanes produce y vende transporte y tiene tal potencia su mercado que ha de superarse cada día para poder atender con su producción la demanda en continuo crecimiento. Las ampliaciones y previsiones cara al futuro precisan de una dinámica constante. Se hallan en construcción modernas estaciones para viajeros. Nuevos apartaderos industriales posibilitarán el transporte a las nuevas factorías. Está ya aprobado por el Ministerio de Obras Públicas el proyecto de variante del trazado del ferrocarril desde la estación terminal de Plaza España hasta su salida en Hospitalet, realizando una cobertura subterránea de 5 kilómetros de extensión, así como la nueva línea de mercancías al puerto de Barcelona. En el gráfico puede apreciarse el actual trazado y el que corresponde al nuevo proyecto. Ferrocarriles Catalanes ofrece ahora, a los casi 100 años de su inauguración, un medio de transporte totalmente actualizado, moderno y eficaz, en continuo crecimiento, que le asegura un porvenir y le obliga a mantener una política de transporte basada en ampliar y mejorar sus instalaciones mediante un perfeccionamiento constante de su explotación.